Buenos días. A nombre del Centro Cultural Petroperú, le damos la más cordial bienvenida a la cuarta y última sesión del Foro para Escolares Conocer es Querer, la participación de la mujer en la ciencia. Hoy hablaremos sobre sesgos y prejuicios de la inteligencia artificial, el trabajo de Joy Boulambini. Antes de iniciar, permítanme presentarles nuevamente a quien nos acompañará durante toda la sesión, la señora María Ángel Paulini. Ella es licenciada en química. Desarrolló su carrera en el área de química analítica, diseñando metodologías para la cuantificación de metales pesados en naftas a través de técnicas como absorción atómica y cromatografía de gases acopladas a masas. Luego de culminar la maestría en ciencias de los alimentos, trabajó en una línea de investigación para desarrollar alimentos dirigidos a comunidades vulnerables y con requerimientos especiales de alimentación. Posteriormente, se dedicó al área de comercialización de equipos para cromatografía líquida y alta resolución en espectrometría de masas. Actualmente, se dedica a la divulgación de contenidos científicos al alcance de todas las personas, con énfasis en visibilizar a las mujeres científicas y su aporte a la sociedad, como impulso para que las nuevas generaciones tengan modelos a seguir en el área STEM. Pues bien, les vamos a recordar, como siempre, que las preguntas que ustedes tengan las pueden hacer a través del chat de la sala Zoom, los que se encuentran ahorita en la sala con nosotros, y los que están viendo la transmisión a través del Facebook Live, también pueden utilizar el chat de dicha plataforma. Vamos a estar leyéndolos y absorbiendo todas las preguntas. Muy bien, vamos a dar pase a María Ángel. Buenos días, María Ángel, ¿cómo estás? Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Xenia, y al Centro Cultural Petroperú y a todo el equipo técnico que está detrás de estas ventanitas y que hacen posible que tengamos hoy nuestra cuarta y última sesión de este hermosísimo recorrido que hemos estado haciendo a lo largo de la historia de mujeres en las STEM, que nos dejan legado, que nos enseñan cómo a pesar de las dificultades se puede construir una carrera en las ciencias y además dejar su huella en la humanidad. Voy a compartir ahora mi pantalla para presentarles el tema que vamos a abordar el día de hoy, que además está decir que es un tema sumamente interesante, además un tema muy vigente que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y vamos a trabajar sesgos y prejuicios de la inteligencia artificial a través de la vida de Joe Boulanwini, o el trabajo de Joe Boulanwini, que ya les voy a comentar acerca de sus hallazgos. Pero para comenzar, y como siempre, quisiera consultarle a nuestra audiencia, que siempre está muy activada, ¿qué es para ellos o qué conocen del sesgo cognitivo? Vamos a ver qué nos dicen a través del chat de Zoom y también a través del chat de las personas que se conectan a través de Facebook. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Punto de partida para iniciar el recorrido del trabajo de Joe Boulanwini, quien ha sido una intrépida investigadora en el área de las STEM, una informática muy ávida Recording in progress. y muy, muy interesada en dejar la huella, en especial a partir de esos hallazgos que no llegaron por casualidad, sino que llegaron a través del ímpetu que ella ha ido sembrando en todo su proceso de investigación. Entonces vamos a ver, no sé si a través de Facebook ya nos están mirando y nos dejan saber qué es para ustedes o qué han leído, qué han escuchado en torno al término sesgo cognitivo. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Aquí tenemos en la sala Zoom una cantidad de personas súper interesantes, que seguramente ya están haciendo su indagación, como siempre, buenos y buenas investigadoras, revisando por allí. Ajá, y ya por aquí comienzan a llegar las respuestas. Por aquí Víctor nos dice, los sesgos cognitivos son atajos mentales que evolutivamente han sido útiles y que nos han permitido tomar decisiones de forma rápida. Por acá Marilú nos dice que es un efecto psicológico
Ah, perdón, Diego Benítez nos dice que es un efecto psicológico que produce una desviación en el procesamiento mental. Estos comentarios nos los hacen a través del chat de Facebook. Y en efecto, como ambos de nuestros intrépidos participantes nos han dicho, los sesgos cognitivos son unas rutas rápidas, son predisposiciones psicológicas de nuestro cerebro para llegar a una determinada conclusión. Y es bien interesante porque, como bien lo decía Víctor, el sesgo cognitivo es un atajo, es una ruta corta. Y les voy a contar un poquito de la historia desde dónde nacen estos famosos sesgos cognitivos. Imagínense la época de las cavernas. Estábamos nosotros en nuestras cuevas y efectivamente escuchábamos el rugido de un animal. Estamos en nuestra cueva, estamos protegidos y escuchamos el rugido de un gran animal. Nuestro cerebro aprendió que cuando había un rugido de esa magnitud, lo mejor que podíamos hacer era tomar una decisión rápida. ¿Cuál era la decisión rápida? Si teníamos oportunidad de huir, de correr, para que no nos atrapara ese animal, lo hacíamos. O de inmediato quedarnos calladitos, tranquilitos en la cueva para esperar que ese animal se fuera y no fuéramos su almuerzo para ese día, ¿ok? Entonces, el cerebro, nuestro cerebro muy, muy primitivo, ha ido aprendiendo a hacer rutas cortas. Porque imagínense, si nosotros al escuchar ese rugido tuviéramos que pensar, bueno, ¿qué animal puede ser que nos esté persiguiendo y que esté en la entrada de nuestra cueva? En ese tiempo, el animal seguramente entra, nos ruge una vez más, nos toma de almuerzo y no nos dio tiempo de emprender la huida. Entonces, en la medida en la que nosotros fuimos evolucionando, nuestro cerebro se ha quedado con ese aprendizaje. Y, por aquí Jessica nos dice justamente que el sesgo cognitivo distorsiona en muchos casos la percepción de nuestra realidad. Y es que efectivamente, en la medida en la que nosotros hemos ido avanzando en el tiempo, ya no tenemos animales que nos rugen en la puerta de la cueva, pero sí tenemos algunos estímulos, sobre todo visuales, y eventualmente también algunos estímulos auditivos, que nos invitan a tomar decisiones muy rápidas, muy cortas, para emprender, por ejemplo, una conversación, para tomar una decisión, para echar a andar un proyecto. Por aquí nos están comentando que un sesgo cognitivo es un efecto psicológico que produce desviación en los procesos mentales. Y sí, todos nuestros participantes, nuestros ávidos y ávidas personas participantes están aquí indagando y justo esto que ustedes acaban de hacer, de ir rápidamente a Google, colocar la palabra, es una ruta corta que nos permite a nosotros responder raudos y veloces a esta pregunta que yo hice. Puede ser que nos hayamos equivocado. En algunos casos, nuestros sesgos nos hacen tomar decisiones que no siempre son las apropiadas. Y esa es la razón por la que es importantísimo que nosotros podamos tener en cuenta, uno, que el sesgo mental existe, y dos, que no siempre la decisión que tomamos a partir de ese sesgo mental es la decisión adecuada. Y seguramente ustedes se preguntarán, bueno, si es así, si nos conduce a respuestas no siempre racionales, no siempre las mejores respuestas, ¿por qué existen los sesgos cognitivos? Y vamos a ver qué han aprendido nuestros intrépidos e intrépidas participantes de por qué el cerebro aún con tantos años de evolución, sigue teniendo a los sesgos cognitivos como una respuesta rápida a los estímulos visuales, auditivos, incluso los estímulos culturales que nosotros estamos constantemente o a los que estamos constantemente expuestos. Vamos a ver qué nos dicen en los grupos. Autodefensa, raude y veloz. Juliana nos responde, autodefensa. Rosa Julia nos responde, es un método de defensa. Y así es. Es un método que de cierta manera nuestro cerebro ha aprendido a poner en práctica para defendernos. ¿Defendernos de qué? Y ahí es donde viene lo interesante. En algunos casos son defensas legítimas.
Por ejemplo, la toma de decisiones ante una fruta que no huele bien, rápidamente nos hace pensar, esta fruta puede ser que no esté en condiciones apropiadas para su consumo, mejor no me la como. O si vemos alguna persona que viene caminando delante de nosotros, que tiene algunas características que ya nosotros en el pasado hemos aprendido a que pueden ser sospechosas, entonces eso rápidamente nos hace cambiar la ruta, movernos. Si veníamos hablando con nuestro móvil en la calle, lo guardamos en la mochila, porque eso inmediatamente es un mecanismo de defensa que hace que nuestro cerebro nos diga, actúa de manera rápida para defendernos de una potencial amenaza. Darío nos comparte por aquí que nace como una necesidad evolutiva para que el ser humano pueda emitir juicios inmediatamente que emplea nuestro cuerpo. Así es. Y Jessica nos comparte que los sesgos cognitivos pueden influir en la forma en la que ves el mundo. Y este entiendo que es un comentario de uno de nuestros intrépidos participantes, de Abraham Moisés. Y en efecto, en la medida en la que nosotros atendemos estos sesgos cognitivos, nosotros miramos el mundo de una forma diferente. Los sesgos nos permiten tomar decisiones rápidas y no tener que esperar a decisiones medidas por la racionalidad. Y aquí vamos a hablar un poquito de la evolución de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene varias partes. La parte que está aquí en nuestra frente, lo llamamos el cerebro frontotemporal. Este es el cerebro que toma las decisiones racionales. Esa es esa parte del cerebro que nos dice, ya va, ya va, ya va, María. Vamos a analizar la situación. Esa persona que viene caminando delante de ti, ¿te genera confianza? ¿No te genera confianza? ¿Por qué no te genera confianza? Ah, bueno, porque viene con una actitud sospechosa. Y bueno, ¿cuál es la actitud sospechosa? Tiene las manos metidas en el bolsillo. Bueno, pero ¿por qué tiene las manos metidas en el bolsillo? Ah, quizás tiene frío o a lo mejor está buscando algo en el bolsillo. ¿Y qué puede estar buscando en el bolsillo? Entonces, todo ese proceso de análisis que hace nuestro cerebro frontotemporal efectivamente toma mucho tiempo. Nuestro cerebro más primitivo, que es el cerebro que tenemos aquí un poquito más atrás, ¿sí? Ese cerebro que le llamamos el cerebro reptiliano, le está diciendo al cerebro racional, deja de estar pensando, muévete rápido, cámbiate de acera, guarda el celular, agarra la cartera, porque está esa parte de nuestro cerebro está viendo una amenaza. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo los sesgos efectivamente nos ayudan a tomar decisiones rápidamente que buscan efectivamente, como decía Juliana y como decía Rosa Julia, defender. Mostrado por la ciencia basada en la evidencia que cuando nosotros estamos informados de la existencia del sesgo, ¿sí? Cuando nuestro cerebro efectivamente está allí diciéndonos, ojo, ahí hay una alarma, ojo, ahí hay un peligro. Nosotros podemos responder, importante pareciera que no. A ver, voy a hacer un movimiento aquí audaz, rápido y veloz, porque creo que mi conexión. Ajá, ahora sí, creo que ahora sí me están copiando. Por alguna razón me acabo de desconectar, pero aquí estoy. Entonces, como les decía, el hecho de poder saber que nosotros tenemos los sesgos allí y que podemos elegir qué hacer con ellos es una de las herramientas que nosotros podemos utilizar de una manera más inteligente. Y aquí vamos a empezar a hablar de inteligencia y de inteligencia artificial de cara al futuro, ¿ok? Por aquí Juliana nos comparte. ¿Se puede decir que el sesgo es parte de nuestra memoria heredada? Oh, sí, Juliana, un excelente comentario. Efectivamente, nuestro cerebro más primitivo, ese cerebro reptiliano que tenemos en la parte posterior de nuestra cabecita, ha heredado y tiene una memoria, si se quiere, colectiva, ¿ok? Por ejemplo, si empieza a bajar la temperatura, el cerebro rápidamente nos pone china la piel,
para que nosotros busquemos abrigo. Si hace calor, rápidamente, le dice al cerebro, comienza a sudar para que podamos efectivamente responder ante este estímulo de calor. Y así sucesivamente con una cantidad que permiten a nosotros responder de una manera más acertada a esas inquietudes que nos está brindando los estímulos, tanto auditivos como visuales, e incluso esos que hemos aprendido con el paso del tiempo. Vamos a ver por acá, voy a volver a compartir mi pantalla. Diego Benítez nos comparte. Nos sirve como una necesidad evolutiva para el ser humano, ya que nuestro cerebro responde inmediatamente a ciertas situaciones. Y así es, mi querido Diego. Cuando nosotros tenemos conocimiento de esos sesgos, inmediatamente nuestro cerebro nos permite actuar rápidamente ante esos estímulos que pudieran ser más o menos peligrosos. Bien, entonces, vamos a hablar ahora de inteligencia artificial. Y me encantaría escucharles, mejor dicho, leer en el chat. ¿Qué saben ustedes de inteligencia artificial? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han leído? ¿Qué ha sido eso que más les ha llamado su atención cuando escuchan la palabra inteligencia artificial? Vamos a ver qué nos dicen a través del chat. Recuerden a todas las personas que se conectan a través de Facebook y a través y que están acá en la sala de Zoom, que pueden utilizar el chat para formular sus comentarios y hacer sus preguntas en torno a este tema que estamos abordando el día de hoy, que tiene que ver con sesgos y prejuicios a través de la inteligencia artificial. Entonces, cuando escuchamos la palabra inteligencia artificial, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Qué conocemos de la inteligencia artificial? ¿Qué se dice? ¿Desde cuándo nosotros conocemos este término de inteligencia artificial? A ver, Heidi ya nos comparte por acá en el chat que la inteligencia artificial es la habilidad que tienen las máquinas de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad para planificar. Muy bien. Y gracias, Heidi, por esa introducción tan interesante, tan acertada, además de lo que significa la inteligencia artificial. Y si descomponemos la palabra, bueno, ya nosotros sabemos lo que es inteligencia, esa capacidad de responder, de reaccionar, de tomar decisiones. Y cuando le colocamos el adjetivo artificial es porque de cierta manera no proviene del pensamiento o del cerebro humano. Por aquí Chloe nos comparte, es una tecnología que todavía nos resulta lejana y misteriosa, pero que desde hace unos años está presente en nuestro día a día y a toda hora. Sin lugar a dudas, si ustedes tienen algún equipo inteligente, si ustedes están en alguna red social, ya están expuestos y expuestas a la inteligencia artificial. Darío nos comparte a través del chat de Zoom que la inteligencia artificial es la habilidad que tienen las máquinas para presentar las mismas capacidades de una persona. Y complemento, Darío, las mismas capacidades o busca emular las capacidades que tiene nuestro cerebro de tomar decisiones ante los estímulos que se le presentan. Por ejemplo, eso que venimos hablando, si se nos presenta una persona caminando y nosotros rápidamente nuestro cerebro comienza a pensar y a tomar decisiones, la inteligencia artificial está buscando emular ese mecanismo. Bien, César nos comparte por aquí. Que no ha tenido conexión. Bueno, ha estado expuesto a parte de la inteligencia artificial. Selene nos dice, la inteligencia artificial tiene como función realizar las mismas habilidades donde se permite que desarrollemos la tecnología. Y efectivamente, Selene, la inteligencia artificial nos ha permitido generar respuestas más rápidas y más asertivas a los estímulos. Seguramente ustedes están familiarizados con el Internet de las Cosas,
estos algoritmos que están detrás de muchísimos de los artículos que nosotros utilizamos en la cotidianidad. Cualquier equipo que esté conectado a la red puede generar o puede estar respondiendo al estímulo de un algoritmo que aprende, y miren qué interesante esto, que va aprendiendo de cómo nosotros revisamos y utilizamos los dispositivos. Por aquí, Jen Zeitner Canales nos comparte que la inteligencia artificial mide las consecuencias y no actúa inmediatamente ante una emergencia como nuestro cerebro. Efectivamente, Jen, una de las ventajas y a la vez también una desventaja de la inteligencia artificial es que todavía no hemos logrado que sienta como una persona, ¿ok? Y eso evidentemente tiene desventajas frente a la respuesta que pudiera tener un equipo que esté programado, por ejemplo, para acompañar a una persona, cosas que ya se están haciendo, ya hay robots de compañía que, por ejemplo, están en los hospitales, tuvieron un boom durante la pandemia para evitar que las personas estuviesen en contacto, que el personal médico estuviese en contacto, entonces ya aparecían robots y en su pantalla estaba el médico que estaba en una cabina para evitar la cercanía y evitar el contagio. Y había ese tipo de conexión. Pero el robot solito no era capaz de tomar las decisiones. Por eso necesita todavía la asistencia de cerebros humanos que le pueden ayudar a tomar decisiones. Pero esto tiene un trasfondo y tiene un trasfondo bien interesante. Porque una de las cosas que va haciendo la computadora es aprendiendo de las respuestas de los médicos, de los informáticos y de las personas que programan la inteligencia artificial. Por aquí, Sol Pereira nos dice que la inteligencia artificial es la habilidad que tiene una máquina para presentar las mismas capacidades de los seres humanos, como razonar y tener creatividad, incluso de dar respuesta. Yo les voy a compartir un breve video que nos habla de la inteligencia artificial para que veamos incluso hasta qué niveles ha estado llegando y dónde aún la inteligencia artificial tiene oportunidades para mejorar. Bien, entonces vamos a escuchar con atención este video y luego vamos a compartir un poco con respecto a lo que hemos escuchado acá. ¿Qué es inteligencia artificial? Vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuál crees que es el objeto más complejo del universo? Piensa un poco. Te garantizo que la respuesta está en tu cabeza. Es el cerebro humano. La red más compleja y el sistema más poderoso no lo pueden igualar. Lograrlo es precisamente el objetivo último de la inteligencia artificial. No se trata de construir un robot, sino de crear una computadora que pueda pensar como un ser humano. Pero para ello queda un largo camino por delante. La inteligencia artificial simple ya está en todas partes, desde el Siri de Apple, a las recomendaciones de amigos en Facebook, está en nuestros autos, nuestras casas e incluso en el control del tráfico aéreo. Durante años hemos usado la inteligencia artificial simple. En 1997 la computadora Deep Blue le ganó al campeón mundial de ajedrez, pero cuando se le pidió jugar damas no supo ni cómo empezar. No pudo aprender sola el juego. No pudo pensar como un ser humano, y este es el reto. Algunos hablan del peligro de crear una inteligencia artificial humana o general que aprende, mejora, o incluso puede convertirse en un superhumano. Los expertos predicen que, de ser posible lograrlo, recién lo veremos en 2050. Es una carrera multimillonaria. Algunos creen que salvará a la humanidad. Otros piensan que nos destruirá. De cualquier forma, si llega a suceder, el mundo cambiará para siempre. Muy bien, entonces fíjense cómo, en efecto, la nos ha brindado un espacio para hacer que las máquinas imiten la manera en la que nuestro cerebro piensa, actúa y reacciona ante ciertos y determinados estímulos.
Y posiblemente ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿por qué María Ángel al inicio de este espacio nos hablaba de los sesgos? Y es que los sesgos, al ser un comportamiento de nuestro cerebro, también ha sido parte del aprendizaje, ¿sí? Que las máquinas han estado, si se quiere, aprendiendo, gestionando con el paso del tiempo. Vamos a ver si ustedes saben cómo se conocen el trabajo de los programadores y de las programadoras que están detrás de la inteligencia artificial. Todo parte de un algoritmo, todo parte de información. Seguramente ustedes se han dado cuenta que sus redes sociales, que sus dispositivos comienzan a mostrar la información que se parece de cierta manera a los temas de los que ustedes están hablando, a los temas que ustedes han estado buscando. Por ejemplo, si ustedes están haciendo una asignación de historia y comienzan a investigar, por ejemplo, de la vida de las heroínas de la gesta independentista del Perú, posiblemente Google les comience a recomendar, ¿sí?, historias, videos, lecturas de esas heroínas de la gesta independentista. Como ustedes hoy han estado buscando en Google qué es inteligencia artificial, qué son sesgos, entonces lo que va a ocurrir es que el propio algoritmo de Google va a empezar en los próximos días, es más, en las próximas horas, les va a comenzar a recomendar artículos, videos, imágenes que tengan que ver con este grupo de palabras que ustedes están buscando. Y es que esta es la manera en la que aprende la computadora y en la que se genera la inteligencia artificial. Es a partir de nuestras acciones, es a partir de nuestras búsquedas, de la información que nosotros le damos a los equipos, que ella empieza a construir un perfil. Y para algunos investigadores, se dice que ya las máquinas, ya las computadoras, tienen un perfil digital de nosotros y de nosotras, que de cierta manera responde a esas búsquedas que nosotros hemos estado haciendo a lo largo de toda nuestra vida en las redes sociales y a lo largo de nuestra vida en los buscadores. Por eso es tan importante ser muy acuiciosos, es decir, ser muy cuidadosas y cuidadosos con el tipo de información que nosotros colocamos aquí en nuestras redes y en nuestros buscadores. Van a hacer la prueba y se van a fijar que en los próximos días van a empezar a aparecerles a ustedes información muy seguramente de la vida de nuestra científica del día de hoy, que es Joe Bulanguini. Joe Bulanguini es una ciudadana ghanesa estadounidense que estudió informática, ¿sí?, en el Instituto de Tecnología de Georgia y se especializó en informática médica. Todo esto que tiene que ver con enseñar a las máquinas a posiblemente hacer diagnósticos, incluso toda esta tecnología que está detrás de robots haciendo cirugías. Por el momento, cirugías muy básicas, cirugías muy sencillas, incluso algunas suturas, pero en el futuro lo que se espera es que algunas máquinas puedan hacer intervenciones más complejas en pacientes humanos, ¿ok? Ahora bien, nuestra científica del día de hoy ha sido una muy prolífica investigadora, ha sido becada por un sinnúmero de instituciones, en el 2012 por el Instituto de Tecnología de Georgia, luego ganó un premio desde que empezó a formarse y se ha convertido de cierta manera en una activista digital. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es una activista digital? Bueno, es de estas personas que conocen también cuáles son los secretos que están detrás de la inteligencia artificial, que sabe, de cierta forma, dónde están esos peligros o esos potenciales peligros de la inteligencia artificial para alertarle a la ciudadanía y que cada uno de nosotros pueda ser responsable con la información que brinda a estos dispositivos o a estos algoritmos y cuál se reserva.
Y en el caso de no poder reservar información, estar atentos y atentas a que esa información está circulando a través de las redes y puede ser utilizada por otras personas, tanto para el bien como para situaciones no tan buenas. Por eso insisto que es bien importante que ustedes tengan, y a los adultos, los docentes que nos acompañan el día de hoy, hablar de estos temas con nuestros intrépidos investigadores e investigadoras que nos acompañan en las aulas, porque utilizamos las redes, utilizamos Google, YouTube y todos estos buscadores con un objetivo de aprendizaje. Sin embargo, ahí colocamos nuestros datos, colocamos nuestra cuenta de correo. Muchas veces nuestras cuentas de correo están vinculadas a datos personales, como dónde vivo, cuáles son mis apellidos, quiénes son mis familiares cercanos. Y eso es muy delicado, eso es una información muy delicada que en las manos inadecuadas pudiera ser contraproducente. Sin ánimos de generar temor, es importante, y eso es lo que hacen los y las activistas digitales, que es decirnos, miren, la inteligencia artificial está allí, es ávida de información, y por esa razón tenemos que ser cuidadosos y cuidadosas con la información que nosotros estamos compartiendo con ella. Nuestra científica, Jo Bulanguini, es investigadora del MIT, el Instituto de Investigaciones de Massachusetts, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Estados Unidos, y trabaja en el laboratorio de medios de esa institución. Y allí, haciendo una de sus investigaciones, se dio cuenta que los lectores biométricos, es decir, estos lectores que reconocen la forma de la cara, el famoso Face ID que están utilizando muchos de nuestros dispositivos móviles, tenía sesgos cognitivos. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo es que la computadora tiene sesgos cognitivos? Bueno, hay un humano y hay un grupo de humanos que le enseñaron a esas computadoras qué información tenían que reconocer y cuál no. ¿Y qué pasó? Como nosotros, como seres humanos, ya sabemos que traemos sesgos cognitivos, le enseñamos a las computadoras a pensar con sesgos cognitivos. Entonces, ¿de qué se dio cuenta? Que en el caso, como ven, es una chica de color, y se dio cuenta que los sistemas biométricos de reconocimiento facial no lograban reconocerla a ella. Un día se le ocurrió ponerse una máscara, y cuando busquen a Jo Bulanguini en las redes se van a dar cuenta que ella aparece con una máscara blanca. Cuando ella se colocaba la máscara frente al lector biométrico, el lector biométrico reconocía su cara. Entonces, si se quitaba la máscara, no la reconocía. Si se ponía la máscara, la reconocía. Entonces, fíjense, este hallazgo tan interesante dio pie a toda una línea de investigación que comenzó con la publicación de su proyecto Sombras de Género, que atrajo importantes medios de comunicación y fue una parte de su trabajo de grado. ¿Por qué sesgos de género? Ustedes recuerdan que en sesiones pasadas hemos hablado de género y de las distinciones de género y de la importancia de generar estudios e investigaciones con perspectiva de género. Bueno, una de las cosas que descubrió Joy es que, si bien es cierto, a los hombres frente al lector biométrico había un poco más de reconocimiento, a las mujeres de color, a las mujeres negras, simplemente no las reconocía. Entonces, ¿de qué se dio cuenta? Las estructuras de inteligencia artificial, los lectores, los detectores biométricos, estaban aprendiendo de sesgos de género, es decir, reconocían más a hombres que a mujeres, pero además tenían sesgos raciales, porque reconocían a más hombres blancos, luego estaban los hombres negros, luego estaban las mujeres blancas y luego estaban las mujeres negras. Es decir, las mujeres de color eran las que menos reconocían estos equipos o estos detectores biométricos. Este hallazgo, si bien es cierto, generó algo de inquietud, llevó finalmente a la publicación de un trabajo llamado Sombras de Género o Gender Shades, y era la distinción o la disparidad, la disfunción que había en la clasificación comercial de género.
Y logró, y esto creo que ha sido el logro más importante de nuestra científica de la sesión de hoy, que compañías tan grandes como IBM y Microsoft tuvieran que hacer ajustes a su software biométrico porque la evidencia de sus trabajos, de sus hallazgos, había sido tan contundente que se dieron cuenta que todas sus computadoras, que todos sus algoritmos habían sido entrenados con sesgos de género y sesgos raciales. Poco de lo que habíamos conversado en la sesión anterior, que la pueden encontrar en el fanpage del Centro Cultural Petroperú. Hablamos un poco de justamente esa perspectiva de género y cuán necesario es que más mujeres estén en posiciones de toma de decisión para que cosas como estas dejen de ocurrir. Porque si no es porque una mujer de color se da cuenta que su cara no era reconocida por un lector biomédico o biométrico, simplemente seguiríamos teniendo lectores biométricos con sesgos de género y además sesgos raciales. En 2017, Joe Bulanguini obtuvo un premio maravilloso. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la película Hidden Figures o Figuras Ocultas, que ha sido, bueno, un éxito de taquilla, donde se hablaba de la historia de las computadoras humanas. Las computadoras humanas fueron mujeres que participaron en todo el proceso de lanzamiento de la carrera espacial en Estados Unidos, mujeres en su mayoría de color, que eran brillantes en los temas de cálculo, pero de las que nunca se habló, o de las que se habló muy poco, en esencia por ser mujeres y además por ser de color. Tanto PepsiCo y 20th Century Fox diseñaron un concurso al cual se presentaron más de 500 mujeres científicas y a través de los trabajos de estas mujeres científicas se les buscaba dar reconocimiento a esas líderes en las STEM, en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y Joe Bulanguini ganó el premio en el 2017, ¿sí? Además, Joe es la fundadora de la AJL, que es allí donde ustedes ven, la ven ahí con ese escudo, bien, bien simpático, y además con su característica máscara blanca, que ha sido parte de mucho de la difusión de su trabajo, y es una organización que busca desafiar los sesgos en los softwares que toman decisiones. Y ha sido un trabajo intenso. Ha sido un trabajo que ha sido muy reconocido y el hecho de que empresas grandes como IBM, como Microsoft y como otras grandes hayan reconocido la investigación de esta jovencita abre el espacio y abre la oportunidad de que, uno, muchas mujeres en el área de la informática tengan oportunidad de presentar sus hallazgos y sus trabajos y además que se le pueda dar visibilidad a personas que quizás por su raza han sido poco visibilizadas o han sido invisibilizadas en estos temas de tecnología. De nuevo, todas estas tecnologías han estado lideradas en la mayoría de los casos por hombres blancos. Y el hecho de que mujeres y que mujeres negras estén participando en la toma de decisiones es clave porque hay una parte de la población que no estaba siendo incluida en la educación de los algoritmos. Y esto tiene unas implicaciones bien interesantes. De hecho, para nuestros ávidos e intrépidos investigadores e investigadoras que nos acompañan siempre en estas sesiones de Conocer y Querer, yo les voy a invitar a indagar por Google. Hay una serie, bueno, hay un documental que está protagonizado por nuestra científica Joe Bulanguini, que se llama el sesgo de los software, ¿sí? O el sesgo codificado. En español se llama sesgo codificado. Es un documental que relata justamente la travesía de Joe Bulanguini a través de todo el proceso, uno, de darse cuenta
de por qué su cara no era reconocida por el lector biométrico y todo el trabajo que ha hecho para demostrarle a las grandes compañías que sus programas de inteligencia artificial habían aprendido bien y que habían aprendido incluso con los sesgos de género que traían las personas que habían alimentado de cierta manera la información. Voy a compartirles ya para cerrar este espacio y brindarles un momento para leerles y escucharles. Un poco de los hallazgos de Joe. La revista Fast Company la ha nombrado como una de las cuatro heroínas del diseño y defensoras de la democracia en línea. Fue además nombrada una de las 100 mujeres de la BBC, uno de los canales más famosos en el Reino Unido en el 2018, y ese mismo año fue incluida en la lista de las 50 mujeres de la tecnología más importante de las Américas por la revista Forbes. Y aquí tenemos una imagen de esa maravillosa carátula de la revista Fast Company, que bueno, es un especial dedicado a la inteligencia artificial y al trabajo de Joe Bulanwini para prevenir los sesgos en la codificación de la inteligencia artificial. Entonces vamos a ver un pedacito de este video y la pregunta que les dejo, porque me encantaría leerles. ¿Creen que la inteligencia artificial podría librarse de los sesgos? Vamos a ver qué tienen para comentarnos nuestros queridos y queridas investigadores que siempre nos acompañan. Además, me encanta verles porque son nombres y caras conocidas que ya nos han acompañado a lo largo de los ciclos de Conocer es Querer. ¿Ustedes creen que la inteligencia artificial podrá librarse de los sesgos? ¿Y qué creen que haría falta para que la inteligencia artificial se libre de los sesgos? Por aquí ya Everly nos está diciendo que ha sido increíble, y sí, efectivamente es increíble poder darnos cuenta que las computadoras han estado aprendiendo tan bien que han emulado nuestros sesgos, y en especial nuestros sesgos cognitivos, y que al igual que nosotros puede equivocarse, así que todavía no son 100% infalibles las máquinas que están regidas por esta inteligencia artificial. Bueno, aquí la gran pregunta es, ¿creen ustedes que podemos librar a la inteligencia artificial de los sesgos cognitivos? Bueno, aquí Juliana nos comparte, es interesante saber que los temas de género y raza trascienden a temas que tal vez ni hubiéramos pensado, como es este caso, sin lugar a dudas, Juliana. Yo creo que este ha sido lo más interesante, lo más sorprendente del trabajo de Joe, y además de todas las investigadoras que le han seguido, porque lo bonito de esta Liga de la Justicia que ha creado es que muchas mujeres científicas y muchas mujeres negras informáticas, codificadoras, se han unido y han planteado otros derroteros, otros errores que tiene la inteligencia artificial. Por aquí Selena dice que no, que según todo lo que ha visto, la inteligencia artificial es creada por nosotros mismos, y entonces jalan esos rasgos de los sesgos cognitivos. Y también nos dice, depende de la persona que maneja la inteligencia artificial. Ahí has dado el clavo, Selene, porque si bien es cierto, nosotros no podemos eliminar los sesgos cognitivos, sí podemos saber que existen, y sí podemos tener en nuestra mente, en nuestra capacidad de recordación, el hecho de que existen. Entonces, si yo veo una persona que viene caminando frente a mí y ya está mi cerebro reptiliano diciendo, aléjate, corre, esconde el celular, hay una parte de mi cerebro que dice, ya va. Si bien es cierto, no vamos a hacer todo un análisis de la persona que nos viene por enfrente, ¿y qué tal si la saludamos y le damos los buenos días? Y porque seguramente esa persona no representa un peligro. Entonces, de cierta forma, el hecho de que estén allí nos acerca. Por supuesto, siempre tenemos que aprender con moderación. Si es una persona que nuestro propio cerebro nos está diciendo es peligroso y hemos tenido experiencias similares,
es importante, por ejemplo, en el caso de nuestros ávidos investigadores, preguntarle a los adultos y hacer ese chequeo con una persona extra para verificar si lo que ustedes están pensando, si las deducciones a las que les está llevando su cerebro pueden o no estar erradas, ¿no? Por aquí Rosa Julia dice que ella no cree que la inteligencia artificial se pueda librar de los sesgos. Todos le damos nuestro conocimiento para que pueda hacer lo mismo. Exactamente. Y es una muy bonita reflexión, Rosa Julia, porque ¿qué entiendo o qué interpreto yo de esto? Bueno, si nosotros comenzamos a darnos cuenta que en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de tomar decisiones, hay sesgos de género, hay sesgos raciales, podemos empezar a decirle al algoritmo de nuestras redes sociales y a nuestros algoritmos de búsqueda, nosotros estamos conscientes de los sesgos y no nos dejamos llevar por estos sesgos, o no siempre nos dejamos llevar porque entendemos que hay una perspectiva de género que es saludable, que es necesaria, que esté presente en nuestra cotidianidad. Y en la medida en la que más personas comiencen a darle importancia, a brindarle interés a los estudios con perspectiva de género, a minimizar el impacto interracial, entonces nosotros vamos a poder ser personas más comprensivas, más abiertas, más dispuestas a aceptar la diversidad en nuestras vidas. Y ahí imagínense la cantidad de situaciones sobre las que nosotros podemos tener sesgos y sobre las que no hemos sido entrenados o entrenadas, y en las que vale la pena empezar a revisar, bueno, ¿cuáles son mis sesgos con respecto a, por ejemplo, cabello rizado, a personas que utilizan lentes, quizás a personas con un tipo de piel o un color de piel en particular, a una forma de vestir, a una religión que profesan, a gustos por comidas, a gustos por colores, porque en toda esa gama de toma de decisiones, nuestros sesgos cognitivos están constantemente diciéndonos cómo actuar o cómo dejar de actuar. Por aquí Chloe nos dice que es posible que un dispositivo sepa lo que estamos diciendo a través del movimiento de nuestros labios. Así es. Entonces, si nosotros empezamos a decirle al algoritmo que está bien que una mujer negra es diferente a otra, el lector biométrico va a empezar a generar distinciones. Y lo mismo pasa con las personas, por ejemplo, latinas, las personas de otras etnias, de otras culturas, que tienen rasgos similares, o que nosotros, nuestros propios sesgos, los consideramos similares, pero que realmente les hacen tan diferentes como a nosotros acá en el país. Por aquí Fernando nos dice que él cree que depende de quién lo maneje. Muy bien, porque tendríamos que enseñarle a la computadora. Entonces tenemos una gran misión. Necesitamos enseñarle a nuestras computadoras que, si bien es cierto que nosotros estamos conscientes de la existencia de los sesgos de género y de los sesgos raciales, la computadora necesita aprender las distinciones entre género y las distinciones entre los diferentes tipos de raza, y que las personas no deben ser juzgadas por su raza o por su género, sino que necesitamos entablar una conversación más cercana para conocer un poco más, para tener un poco más de información, y que esta parte de nuestro cerebro, que está ávida de análisis, tenga un espacio también para ayudarnos a tomar decisiones. Por aquí, Juenry nos dice que es una habilidad que tenemos para generar el razonamiento. Entonces, efectivamente, así como nosotros nos damos cuenta que tenemos estas habilidades y que estamos en el deber de enseñarles a las computadoras, pues entonces, en la medida en la que eso se nos haga cotidiano, podemos ayudar a que los algoritmos, a que la inteligencia artificial esté cada vez menos plagada de sesgos, ¿ok? De sesgos cognitivos, de sesgos culturales, de sesgos interraciales. Ajá, Jason nos dice que por la tecnología todo está avanzando. Sí, Jason, y además va a una velocidad increíblemente rápida. Entonces, eso le encanta a nuestro cerebro primitivo, tomar decisiones rápidas. Pero es importante que tengamos presente, a ver, una respuesta rápida
puede ser una respuesta mediada por mi sesgo cognitivo. Mi sesgo cognitivo está en lo cierto o se está equivocando. Está tomando una decisión apresurada o está tomando una decisión con toda la información que se requiere para emitir un juicio de valor. Ese es el mensaje que ha intentado transmitir Joe a través de su trabajo y que quisiera que ustedes se llevaran de esta sesión del día de hoy. Por aquí Diego nos dice que también es un peligro ya que pueden ser hackeadas. Sí, por supuesto. El peligro de los hackers y en este caso de los crackers, porque el craqueo es el que se ha convertido en ese espacio maligno, en ese espacio malintencionado de la inteligencia artificial, pues efectivamente toda esa información que nosotros colocamos allí va a estar expuesta. Por eso les decía hace un par de minutos que es bien importante que ustedes puedan tener la certeza de cuál es la información que ustedes van a colocar en las redes. Cuál es la información que le van a permitir al algoritmo que utilice para, por ejemplo, mostrarles en sus timeline, para mostrarles en sus páginas de redes sociales, para incluso mostrarles en los buscadores cuando ustedes están haciendo sus tareas y van a preguntarle a tío Google o a tío YouTube las respuestas a esas inquietudes que ustedes tienen. Entonces, si bien es cierto, la inteligencia artificial va a estar plagada por un buen tiempo de sesgos, yo creo que el hecho de saberlo nos ayuda a nosotros a ser más asertivos y más asertivas cuando tomamos decisiones, cuando le damos clic a esa información que se nos abre, a esos títulos que pudieran estar siendo como extremadamente llamativos, porque ya sabemos que es nuestro cerebro primitivo el que está respondiendo y que nos está diciendo, dale clic. Antes de darle clic, vamos a pensar, ¿necesito ver esto? ¿Esta es una información relevante para mí? ¿Esta es una información que yo quiero obtener en este momento? Y sobre eso, sostener nuestra toma de decisiones. ¿Bien? Bueno, muchísimas gracias. Esto es un video. Les voy a compartir este enlace para que lo puedan ver. Es un documental que está en YouTube. Se llama Algoritmos Racistas y es un poco ese contarnos la historia de cómo ha sido el trabajo de Joe Bulanbuini. No lo vamos a ver ahora, pero sí quisiera que me dejaran saber qué se llevan de la sesión del día de hoy. ¿Cuáles han sido sus aprendizajes? ¿Y qué van a empezar a poner en práctica inmediatamente que salgan de nuestra sesión del día de hoy? Pueden compartir a través del chat de quienes se han conectado a través de Facebook y también a través del chat de quienes gentilmente nos acompañan en la sala Zoom. Por aquí Darío nos dice que la inteligencia artificial tiene sus ventajas y sus desventajas. Como ventajas, en nombra, ayudan a algunas personas a buscar información o que hagan algunas cosas, muy bien. Y como desventaja, dice que pueden ser hackeadas, que pueden hacer daño a algunas personas y que pueden ser utilizadas incluso para cometer delitos, sobre todo en el entorno bancario. La ciberseguridad es un protocolo clave que para ustedes que están aún chicos es importante que ya conozcan y que sepan de qué va y que sepan cómo proteger sus datos para justamente prevenir eso que nos está comentando Darío, que es la posibilidad de que una persona con mala intención quiera apropiarse de nuestros datos. Selene nos comparte que se lleva un gran aprendizaje, gracias Selene, sobre todo como no siempre nos debemos dejar llevar por esos sesgos cognitivos, ya que no solo nos pueden afectar a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Así es, Eleni. Además puede ser hasta doloroso para las personas que de cierta manera son víctimas o sufren de nuestras reacciones posterior a la implementación de las respuestas movidas por nuestros sesgos cognitivos. Entonces, si bien es cierto, es una estructura muy antigua de nuestro cerebro que nos ha protegido y que nos ha defendido por siglos. Hoy en día, muchos de esos peligros no son del todo ciertos, no son racionales, vienen de este aprendizaje colectivo de tantos y tantos miles de años atrás.
y efectivamente toca darles un espacio de análisis para que puedan brindarnos la mejor información con la mayor asertividad posible. Carlos nos comparte, la tecnología no está reconociendo a la gente de color y a la gente diferente y tiene sus desventajas, tenemos errores al momento de crear las cosas. Sí, y creo que lo bonito, Carlos, es que ahora sabemos y ahora tú sabes que eso existe. Y eso te permite abrirte a un abanico de posibilidades, quizás posibilidades que antes no te permitías porque quizás tu propio cerebro te estaba diciendo, no te metas por allí. Rosa Julia nos dice que se lleva conocimiento sobre Joe Bulanwini, como los sesgos, y que también están en las máquinas, como en la inteligencia artificial, que, bueno, que está construida por el hombre y que hay exclusión por género y por color. En este caso, por raza. Y Jason nos comparte, me pareció muy interesante el gran trabajo de los científicos y cómo avanza el mundo de rápido en la tecnología. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Así es, Jason. Y yo creo que lo interesante aquí es que podamos reconocer cuáles son las mejores ventajas que tenemos de la tecnología y cómo podemos sortear las desventajas. Por aquí nos comparte que se llevan gran aprendizaje sobre inteligencia artificial. No dejarnos llevar por los sesgos, me encanta esa parte. Juliana nos comparte que la inteligencia artificial es parte de nuestros inventos y debemos orientarla muy bien para crear oportunidades para todas y para todos. Me encanta ese insight, Juliana, me lo llevo porque creo que resume muy bien el objetivo de esta sesión del día de hoy. Sebastián Feijóo nos comparte que la inteligencia artificial puede ser buena, puede ayudar a las personas, que puede ayudarlas a distraerse, pero que también es mala porque algunas personas la usan para el mal y para lastimar a otros. Así es. Y así como existe el bien y el mal en nuestra sociedad, la inteligencia artificial ha estado aprendiendo de eso y nosotros estamos todavía con oportunidad de darnos cuenta y de poder reconocer que eso está allí. Si hay alguna situación que se presente a ustedes en las redes, que les genere angustia, que les genere dudas, consulten con sus docentes, consulten con sus adultos influenciadores, papá, mamá, para que puedan tener una guía más adecuada. Las personas adultas tenemos un poco más de tiempo recorrido, y si bien es cierto, a lo mejor no somos tan rápidos con la tecnología, sabemos un poco más de y tenemos un poco más de experiencia de cómo los sesgos nos pueden funcionar y no. Entonces, si ustedes tienen dudas, si tienen inquietudes, si sienten que hay cosas en las redes que, con las que ustedes no se sienten cómodos o cómodas, o si sienten que están indagando demasiado en sus temas, que pueden ser incluso privados por temas muy personales, póngale un stop, aprendan a decirle, esta información no la voy a compartir contigo, y consulten con un adulto que les acompañe para verificar por qué esos sistemas, esos algoritmos, esos juegos, esos chats nos están pidiendo ese tipo de información. Almendra, tan bonita que siempre nos acompaña, dice que hoy ha aprendido de los sesgos cognitivos y que no siempre son ciertos. Así es, que a veces nos dejamos llevar por ellos y que muchos de los conocimientos de Bulanwini tienen sus ventajas y desventajas. Chloe nos comparte que se lleva como aprendizaje que hoy en día las nuevas tecnologías son muy avanzadas y que gracias a los y las científicas tienen ventajas. Leo nos comparte que se lleva un gran aprendizaje sobre cómo no siempre debemos dejarnos llevar por esos sesgos cognitivos, ya que no solo pueden afectarnos a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Gracias, Leo, por compartir esa insight con la audiencia. Y Jessica nos dice por acá que estuvo muy buena la charla, que nos enseña una vez más lo interesante del mundo de la tecnología y sus ventajas y desventajas. Y siempre sacar adelante las ventajas, efectivamente, lo positivo de todas estas tecnologías y ayudarnos a crecer cada día. Y este es un comentario de Abraham Moisés Cisnero. Muchísimas gracias, estoy súper contenta por esta cantidad de comentarios que han compartido por la sesión del día de hoy. Yo sabía que este iba a ser un excelente tema para cerrar, porque sé que vivimos en un mundo donde la inteligencia artificial nos rodea, está en todas partes, incluso en los lugares donde menos nos imaginamos,
y el que ustedes puedan conocer un poco más sobre los sesgos que hay, sobre las ventajas y las desventajas, sobre los peligros y las bondades de la inteligencia artificial, es un excelente aprendizaje para ponerlo en práctica a partir del día de hoy. Así que muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos y será en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos y a todas por conectarse. Muchas gracias, María Ángel. Muchas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Y qué interesante escuchar esta charla sobre inteligencia artificial, cómo aporta a nuestra vida y cómo hay que diferenciar, ¿no?, las desventajas también que nos pueda traer. Y no dejarnos llevar, como lo dijeron varios, por los sesgos cognitivos. Bien, les agradecemos a todos aquellos que nos han acompañado a través de la plataforma Zoom y a través del Facebook del Centro Cultural Petroperú. Y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias.